Manos donde yo las vea. ¿Qué está haciendo? Harry Tuttle, el técnico calefactor a su servicio. ¿Tuttle? ¿Usted es de servicios centrales? He llamado a servicios centrales. Están sobrecargados de trabajo estos días. Afortunadamente, yo intercepté su llamada. ¿Que usted la...? Un momento. ¿A qué vino ese número de la pistola? Una precaución, señor. Solo una precaución. Ya me han tendido varias trampas. A mucha gente en servicios centrales les gustaría ponerle la mano encima a Harry Tuttle. ¿Me está diciendo que esto es ilegal? Pues sí, no. Oficialmente solo los de servicios centrales podemos tocar este mecanismo. ¿Me tiene esto, por favor? Bueno. Pero hoy en día, con tantas normas y reglamentos, no encuentran personal decente. Así que hacen la vista gorda con tal de que sea discreto. Claro que sí, alguna vez pueden demostrar que he tocado sus instalaciones, pero eso sería harina de otro costal. ¿Y no sería más sencillo que trabajara con...? ¿Quieres sujetarme esto, por favor? Perdone, sí. Le estaba diciendo que podría trabajar con servicios centrales. Ah, no aguantaría el papeleo. Empieza a hacer calor, ¿eh? No aguantaría que... ¿Qué es lo que no aguantaría? El papeleo. No aguantaría el papeleo. Escuche. Ya podía todo este sistema eléctrico estar ardiendo que yo no podría ni abrir el grifo de la cocina sin rellenar el impreso 27B/6. Maldito papeleo. Supongo que hasta cierto punto es necesario. ¿Por qué? Yo entré en esto por la acción, la emoción, ir a todas partes, viajar sin equipaje, entrar, salir, ir donde haya problemas, trabajar solo. Ahora todo el país está cuadriculado. No te puedes mover sin formulario. Ay, lo encontré. Aquí está el problema. ¿Lo puede arreglar? No puedo. Pero puedo hacer un puente con uno de estos. Bueno, por mí vale. ¿Está esperando a alguien? No. ¡Agáchese, vamos! ¡Agáchese! Espere, espere aquí, espere. ¡La linterna! ¿Servicios centrales? Servicios centrales. Ah, sí. Nos llamó usted. Nos llamó usted. Una avería en el acondicionador. ¿El acondicionador de aire? No, ya está arreglado. Ya funciona. ¿Ya funciona? ¿Funciona? Sí. No sé cómo. De pronto funciona. Ah, funcionó de pronto, ¿eh? Sí. Las máquinas no se arreglan solas. No, no se arreglan solas. Las debió tocar él, don't no, no, creo no. Que las debió tocar él, señor Spohr. Siento que hayan hecho el viaje. No se malde, no. Creo que vamos a echar un vistazo con usted. No, creo no que debes mirar, sí. Son las normas de las... ¿Tienen una 27B/6? 27B/6... 27B/6, 27B/6. ¡Mire lo que le ha hecho! Bueno, ¿tienen un 27B/6? No, con exactitud. Pero lo traeremos. Tranquilo, tranquilo, hijo, tranquilo. ¿Todo tranquilo, bien? ¿Todo bien? Bien, sí. Lo siento, soy un poco puntilloso en cuanto a papeles. ¿Dónde estaríamos si no nos ajustásemos a las normas correctas? Volveremos. ¡Volveremos! Tranquilo. Gracias por venir. ¡Volveremos, idiota hijo de puta!